Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a su cuarta sesión. Recordemos que estamos haciendo una introducción a todo nuestro proceso de práctica. No hay afán, o sea, no vamos a relajarnos tampoco, pero vamos a tener unas sesiones en donde estamos como en aprestamiento, en conocimiento, en esos cambios que estamos trayendo precisamente desde la plataforma, desde cómo estamos abordando la práctica. Entonces, no se preocupen, veo en algunos de ustedes en sus correos bastante preocupación porque no han iniciado su práctica. Recuerden que hasta que no se formalice ARL, ustedes no pueden estar en el sitio, y esto es como un mecanismo de prever cualquier tipo de incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio. Y si ustedes no están asegurados, pues el riesgo es mayor. Entonces, para que estén como pendientes, tranquilos, ya más adelante se les va a socializar las fechas donde ustedes ya deben estar en territorio, haciendo esa redactando esa carta de intención, haciendo el compromiso con la institución, que la institución también avale, apruebe que ustedes van a estar en este en esa institución en calidad de practicantes, si bien algunos ya trabajan o laboran en esas instituciones educativas, el rol o el perfil que van a tener desde práctica es diferente. Entonces hay que delimitar muy bien como esas funciones que ustedes tienen. Entonces no perder de vista que este proceso es de práctica de un estudiante en formación. No es ajeno obviamente a su parte laboral, pero sí delimitarlo y dejarlo claro desde el inicio, para que la institución no genere expectativas con ustedes ni ustedes tampoco se quemen en el proceso. Recuerden que una vez avalado la ARL, que esta semana ya por fin se logró obtener toda la información, ya se envió a SECAR para que haga el respectivo proceso de afiliación. Nos estarán enviando un correo de respuesta en donde nos dicen: listo, los estudiantes ya se encuentran afiliados a su ARL y pueden dar inicio a su práctica. Entonces, en este momento ninguno de ustedes debe estar asumiendo un rol de practicante, así venga desde el semestre pasado haciéndolo. No están cubiertos por ARL, entonces la universidad no va a tener en cuenta ese tiempo que ustedes están empleando como práctica. Bien, entonces eso como una claridad antes de todo. Hoy estamos haciendo esa presentación para los estudiantes de tercero y cuarto semestre. Recordemos que venimos en un proceso, ¿no? Nuestra población es ya un poco más grande, entonces nuestras estrategias y también el tiempo que dedicamos a nuestra práctica ya se basa en acciones de intervención. Entonces, seguimos observando, pero nuestras propuestas ya tienden a tener acciones de intervención pedagógica con los niños y niñas que estamos trabajando, que tenemos a nuestra responsabilidad en las instituciones educativas. Entonces, para que se vayan haciendo como ese panorama. Recordemos el propósito que está plasmado en la presentación: orientar a nivel teórico y práctico a los estudiantes de práctica 1, ahí está, pero es 2, 3, 4, sobre el desarrollo de los niños, niñas en su primer ciclo vital, basado en la ley 1804 del 2016 de primera infancia, y también dar algunos aportes frente a lo que se viene en su práctica. Esto ya es un repasito que trabajamos con la profesora Mónica, a quien aprovecho y la saludo. En este momento, con la profe Mónica tuvimos un abrebocas el encuentro pasado, o un recorderis para muchos, de lo que es precisamente todo el marco legal, el que se encierra precisamente todas las políticas de infancia en cuanto a lo pedagógico, a lo educativo. Entonces, profe, buenos días, y aquí recordando, como haciendo ese recorderis de lo que fue el encuentro pasado. Muy buenos días a todos, pues me alegra mucho estarlos acompañando el día de hoy. ¿Qué es importante en este proceso, chicos, que ustedes deben estar como muy atentos, como lo dice la profe Jenny? Que esta ley es lo que a ustedes les va a dar los elementos para saber cómo la intervención con esa primera infancia. Ustedes que ya empiezan una práctica en donde es empezar a hacer como esa acción en el aula, en donde empiezan a de pronto los docentes a generarles ciertas responsabilidades, pues ustedes deben estar muy atentos de conocerla, de saber también cómo se manejan en esta misma ley las dimensiones y los pilares de educación en preescolar, y por lo tanto empezar como a generar como nuevos elementos de trabajo, de intervención en el aula. O sea, no es necesariamente que si hoy no hago una actividad, pero de pronto estoy observando, puedo delimitar algunas características o necesidades de la población de acuerdo a los pilares y empezar a direccionar así mi práctica en la acción. Entonces, estar como muy atentos de eso.
Bueno, a modo de recordatorio también el porqué de esa educación en la primera infancia. Uh-huh. Entonces, como lo vemos en la presentación que la profesora hace 8 días nos comentaba, está por ser una de las formas prioritarias de erradicar la pobreza. Es una propuesta, una apuesta para la eliminación de toda la pobreza, y pues la educación es la apuesta. Por ser un compromiso nacional e internacional de Colombia con los derechos y los niños de las niñas en esa garantía y la educación de calidad. Y por ser una de las etapas críticas en donde los niños y niñas están en ese proceso de aprendizaje, donde su cerebro está dispuesto para ese aprendizaje, y entonces también depende de esa estimulación de esos procesos para que esos chicos tengan como unas bases y más adelante pueda lograr un avance en la parte educativa. Bueno, entonces, como ya venimos haciendo ese recuento de lo que nos hablaba la profesora Mónica, el día de hoy lo vamos a centrar un poco en lo que es la observación. Recordemos que antes de planear alguna intervención, nos tenemos que planear es en la observación e identificar situaciones. Por eso la pregunta del foro del día de hoy es esa. ¿Qué es la observación en la práctica? ¿Ustedes cómo la pueden descifrar, cómo la pueden describir? Y les voy a traer una propuesta para participar en el foro. Veo que muchos de ustedes, cuando están en el foro, los que han podido participar en el foro, tienen unas respuestas muy ricas, muy interesantes, pero rompe, digamos, con otra participación de otro estudiante. Entonces, con esta metodología que vamos a trabajar, es una rúbrica de la rúbrica Tigre, esperamos que ese foro realmente sea una conversación entre ustedes también, ustedes conmigo, yo con ustedes. Entonces, en ese ejercicio les voy a sugerir y les voy a pedir que de aquí en adelante trabajemos nuestros foros a través de esa metodología Tigre. ¿En qué consiste la metodología Tigre? Entonces, tenemos la T. La T quiere decir un título. Siempre que vayamos a participar, nuestros escritos van a tener un título. Recordemos que cuando uno lee las noticias o tiene alguna algo cerca, un libro, lee el título. Y ya con el título se da una idea de pronto, o empieza a imaginarse de qué se tratará o de qué hablará. Entonces, el título tiene que darme como esa idea de lo que estoy trabajando en su respuesta al foro. Segundo, la hilación. Es muy importante hilar. O sea, no vamos a participar por participar. Entonces, yo pongo que a mí me pasó tal cosa. No, me voy a tomar el tiempo de leer inmediatamente la participación anterior, sea de la profesora o del compañero, y mi respuesta va a estar redactada teniendo en cuenta la respuesta anterior. Por ejemplo, está Mónica, la profesora Mónica expresó en el foro, por ejemplo, hablemos del juego, ¿cierto? Entonces, la importancia del juego en la educación inicial. Entonces, la profesora hace una apreciación frente a la importancia del juego en la educación inicial, y yo inmediatamente retomo sus palabras destacando, sí, me parece interesante lo que propone la profesora Mónica, o estoy en desacuerdo, con mucho respeto, ¿no? Estoy en desacuerdo porque considero que esto sería aportar, o yo le complementaría. Digamos que la hilación tiene que ver con que el foro sea un espacio de discusión y de compartir de saberes real, y no cada uno como lluvia de ideas. Eso es lo que... Los estudiantes de tercer y cuarto semestre, de práctica 3 y 4, es bien interesante porque muchos de ustedes son normalistas superiores. Uh-huh. O sea, ya vienen con un bagaje total en intervención con la población, y por lo tanto saben los elementos porque los han vivido cuál es el contexto institucional, cuál es el contexto a nivel de comunidad, cuál es el contexto con la misma población infantil, con los padres de familia, con el equipo docente. Son muchos elementos que ustedes pueden desde aquí empezar a enriquecernos, porque ya tienen ese bagaje y lo pueden entonces conocer los estudiantes que no lo han tenido. Entonces, eso les va a dar como una visualización de muchas realidades que ustedes han vivido y que por lo tanto ellos van a aprender. Sus compañeros aprenden también de lo que ustedes están comentando. Y eso es lo bonito del foro, que tengamos esas apreciaciones en donde vamos a dar también a conocer experiencias, donde vamos a dar a conocer cuál es la situación de práctica y cuál es la situación en cada uno de esos sitios en donde ustedes se encuentran. Entonces, muy importante eso, la hilación. O sea, usted obligatoriamente debe leer
las participaciones anteriores para poder dar su participación. Uh-huh. Obviamente yo inicio la conversación y ustedes la van alimentando. No vamos a hacer que haya una conversación de un estudiante, de otro, cada uno por su lado. Y está la profesora, conteste en un lado, conteste en la otra idea. No. Entre todos nos vamos contestando y vamos sintiendo que estamos en ese espacio, en el aula de clases, compartiendo esas participaciones. La siguiente, digamos, elemento a tener en cuenta en esta metodología Tigre es que ese tema genera discusión. No discusión en el sentido de un problema o una confrontación. Discusión es que es tan interesante que invita a que la otra persona participe, comente sobre ese tema que usted está planteando, esa respuesta que usted está dando acerca de la pregunta orientadora del foro. El siguiente punto es la redacción. Es muy importante que tengan la redacción. Me he encontrado con foros en donde dicen, no, profe, pues muy interesante la población donde yo estoy trabajando, pero esa cosa me parece que puedes mejorar de tal cual manera. Bueno, redacción también, esa cosa a qué se refiere. De ser muy puntuales, ejemplos concretos. Miren, mi experiencia pedagógica en el territorio urbano, he conocido apuestas en donde la educación inicial es importante trabajarla a través de experiencias del juego, porque esto ayuda a que los estudiantes fortalezcan sus espacios de socialización y aprendan a entender al otro, a trabajar en equipo, a entender que hay unos límites. Qué diferente decir a esa cosa. Entonces, muy concretos con la redacción. No necesitamos grandes escritos, grandes participaciones, no son muy puntuales, esa capacidad de síntesis, pero que usted también tenga esa facilidad de expresar esa idea en un párrafo, no mayor a 10 renglones. Y enriquecer el foro. No es solamente decir, ah, yo opino esto. Es que usted también se preocupe por decir, bueno, esta idea, este aporte, sé que le va a ayudar a mis compañeros. De pronto la profesora no lo conoce y lo voy a visibilizar. Entonces, todas mis participaciones, vuelvo y digo, no que sea por participar, sino que sea con una intención de enriquecer ese espacio en donde todos estamos construyendo saberes. Recordemos, como dice la profesora Mónica, muchos de ustedes tendrán mucha más experiencia que nosotros propias en la parte educativa, ¿sí? Entonces, es cómo formalizar eso que ustedes ya llevan haciendo varios años y aportándolo en el foro. Entonces, no crean que aquí estamos las dos sabedoras de todo, que dominamos todo y que no las sabemos todas, ¿no? Al contrario, ustedes también nos enriquecen desde su experiencia. En las comunidades étnicas, por ejemplo, hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que empezar a articular, empezar a empalmar, y estos son los espacios en donde lo podemos hacer. Entonces, ya sin más explicación, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, hoy me voy a tomar la tarea en el foro, es de alimentarles de cómo lo hicieron, si siguieron esa metodología y rescatar cómo lo están haciendo. Recordemos que no es participar por participar. Entonces, tenemos 2 minuticos para que redactemos esas respuestas de acuerdo a lo que van a encontrar en el foro. La pregunta orientadora es ¿qué es la observación en la práctica? Y lo van a responder a través de esa metodología o esa situación, digamos, marcada en lo que tiene que ver con Tigre, ¿vale? 2 minuticos y ya regresamos.
Bueno, profesora, entonces, de acuerdo a la experiencia que usted tiene frente a lo que fue su práctica educativa y ahora en la experiencia, ¿qué nos puede decir de la importancia de la observación? Sí, de la observación. Pues a diferencia, como fue hace ratico, no quiero entrar como en detalles frente a hace cuánto, pero sí. sí toca entrar en detalles. Hace 20 años que yo empecé, inclusive antesito 5, nosotros desde el 94, cuando yo inicié a hacer el manejo, esa licenciatura y en la universidad que yo estaba, tenían delimitada la práctica desde el primer semestre. O sea, yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, es un manejo de práctica desde que se inicia, ¿sí? En el primer semestre es el primer contacto con la población, el segundo día hasta que uno termina ya empieza a estipularse en ciertos requerimientos en la práctica. En esa época yo me acuerdo que a nosotros nos lanzaron. Llegamos al aula y nosotros, educadores especiales, población vulnerable, población con necesidades educativas especiales, que en esa época se llamaba era población con discapacidad, y adicional cuando teníamos que entrar, porque nosotros tenemos que hacer intervención con todos. ¿Sí? El educador especial tiene la fortaleza que tiene que hacer el manejo de atención a todas las poblaciones. Y cada semestre uno tiene que ir haciendo como el vínculo a el contacto con cada una de ellas. Pero me acuerdo que cuando íbamos a preescolar, eso era una locura. Ingresábamos, y en esa época Bienestar Familiar no tiene la organización de ahora. Muy, como ente institucional todavía no estaba articulado con Ministerio de Educación y por lo tanto los requerimientos eran totalmente diferentes. Eran hogares de bienestar familiar o los que estipulaban una organización muy diferente. Sí habían docentes de aula, pero estas pobres mujeres eran con 40 niños. Entonces, ¿qué era lo que desarrollaban ahí cuando llegaban los practicantes? Para ellas eran ahí nuestros ángeles, acá mejor dicho nos descargamos, gracias a ellos podemos entonces ya descansar, y sí, realmente ellas descansaban porque ya tenían un apoyo. Muchas veces entonces, ¿qué hacían? Nos colocaban a los niños con unas características muy especiales a nivel de disciplina, a nivel cognitivo, y nos los dejaban ir a nosotras, para ellas entonces potenciar los aprendizajes en los niños que también estaban necesitando esa atención. Porque a veces pasaba eso, claro, tenían 40, estas pobres mujeres trataban al máximo de poder mirar cómo les enseñaban a los 40, y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando lleguen a práctica. Actualmente está más regulado, son 25 estudiantes, son 25 niños, y hay CDIs o hay jardines infantiles de orden de carácter privado, que a veces ellos por el manejo de atención es inclusive más personalizado. Grupos de 10, pequeños, grupos de 15, sí. Grupos de 20, no superan los 25. Entonces eso también es muy positivo porque ya pueden determinar otros criterios ustedes en el momento de observación. Yo he visto en algunas instituciones que hasta con auxiliares, grupos de 15, y no es solamente la profe titular, sino también un auxiliar. Sí, muchas veces pasa eso, que es súper importante. Ustedes van a entrar inclusive en este momento a un papel. Si no hay ese auxiliar, es un papel casi de auxiliar pedagógico, en donde apoyan las actividades de los docentes. Uno llegaba en el momento de práctica, eso es ahora y siempre, los requerimientos de práctica siempre. Yo creo que en entidades de tipo universitario que tienen este compromiso tan grande, ya saben que debe ser una intensidad horaria alta, que debe ser una intervención con calidad, y en esa medida, por eso hay ciertos formatos que se deben disponer para que ustedes diligencien y estén muy organizados en esa planeación del día a día cuando están allá en esa institución. Entonces, ustedes no pueden tampoco bajar la guardia en que, no, yo llego y la profesora me dijo que es que hoy íbamos a jugar. El juego es el más importante de todos, porque por medio del juego se pueden direccionar muchos conocimientos, muchas habilidades, se puede empezar a gestionar cosas bonitas en los niños, que inclusive ustedes se van a dar cuenta que van avanzando más por intermedio de un juego. Y ahí también hay que planear, no porque la profesora me dice, es que es día de juego o es que vamos a ir a tal lado, entonces no hay necesidad de planear. Sí hay que planear, porque eso es organización de ustedes a futuro cuando estén al frente de un curso. Cuando uno dice que hay una salida pedagógica, desde el momento de socializar la salida pedagógica, uno empieza a condicionar y empieza a enseñar al niño cómo es el comportamiento, qué debe hacer.
Claro. Entonces estamos como en ese panorama, imagínense todo lo que, todos esos cambios que ha sufrido la misma educación, sí, para precisamente tener unas orientaciones, y sigue en constante cambio, porque tampoco es lo que está actual, es ya lo último y que así va a quedar, no, siempre estamos en ese momento de mejor, por esa bandera que tenemos, y es una educación de calidad con nuestros niños y niñas. Sí. Bueno, a manera de recordar, y en la presentación, les tengo nuevamente el tiempo de práctica para algunos que nos han escrito, igual la mayoría ya tienen claridad sobre su tiempo de práctica. Semanales, mínimo 10, máximo 15 horas en la institución educativa donde va a ser su práctica. Mensualmente usted hará 40 horas de práctica y semestralmente, sí, son 120. Las vamos a resumir en meses de 4 semanas. Entonces no nos va a coincidir en que empiezo en octubre 1 y en octubre 31, no. Nuestros meses van a estar orientados de 4 semanas. Ya nosotros les vamos a publicar más adelante en qué estamos en la semana 1, 2, 3, 4, para que nos dé exactamente esas 120 horas donde ustedes puedan cumplir ese requerimiento obligatorio. Profe, es muy importante, ¿no?, que estemos como atentos a esos tiempos. Si bien en este momento estamos como en un proceso de todavía no inicie su práctica, tenga en cuenta que cuando empecemos esa semana, de ahí empieza a contar. Las semanas están estipuladas específicamente para que ustedes puedan cumplir esas 140 horas semestrales. ¿Qué pasa? Adicional que por eso se les da también ese máximo de 15 horas. Hay muchos estudiantes que pueden hacer ese máximo de 15 horas, o sea, total 45 al mes. Sí. Sí, y ya sumado, entonces el primer mes 45, el siguiente mes 45 y el último mes 30. Entonces ya digo, ay no, en la tercera semana del mes de noviembre, entonces ya puedo tener únicamente 30 y ya termino. ¿Por qué no más hasta ahí? Porque la idea es que no ustedes hagan práctica toda la semana, porque muchos sabemos que tienen sus actividades laborales, tienen sus actividades de familia, entonces el espacio como tal es rico en información, pero ustedes también tienen otras responsabilidades de tipo académico con las que tienen que cumplir. Entonces, por eso, y es por eso que es importante que nos ubiquemos solamente en esas horas. Más adelante, de acuerdo a las prácticas, como después de continúa la práctica 5, 6 y 7 y 8, cada una de las prácticas va cambiando su intensidad horaria frente al manejo. Y poco a poco ustedes se van a dar cuenta que este es como el ingreso a un proceso de práctica en donde me va a ir formando poco a poco y voy a obtener los elementos que necesito para entender cuál es mi proceso de formación como docente con la primera infancia, y voy a entender también que esos espacios de acercamiento con la población me van a dar los elementos que necesito para después desenvolverme como docente formal ya cuando esté frente a una población específica, cuando ya esté desenvolviéndome como docente ya como profesional. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta este tiempo. Hay instituciones que es factibles que le permiten más tiempo porque van a querer que ustedes estén permanentemente. Ahí es donde, con el formato, en donde ya se firma cuándo empiezan, cuándo terminan, y en donde ya la institución acepta que ustedes estén ahí. También ahí están los requerimientos para que ellos tengan claridad cuánto tiempo están ahí. Ha pasado, por eso es importante que ustedes sepan por qué esa cantidad de horas semanales, ha pasado que algunos compañeros de ustedes, ellos, la institución fácilmente les decía, no, es que yo necesito que usted esté acá toda la semana, y como ustedes no reciben ningún tipo de pago y no tienen ningún tipo de contrato formal, pues obviamente no queríamos que se presentaban situaciones de explotación del estudiante frente al manejo de la práctica. Entonces, por eso es que somos muy, 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 muy exigentes en decirles, esperen un momentico, esperemos la ERL, esperen un momentico, vamos entonces a ubicar los documentos, porque de tipo a nivel legal también hay unas connotaciones que ustedes se ven favorecidos para que no vayan a tener este tipo de dificultades. Anteriormente sí se presentaba muchísimo eso. Entonces, a las instituciones también, gracias a este tipo de requerimientos también de tipo legal, pues ellos también saben que el practicante se respeta esa figura y se le respeta también ese tiempo en donde está en la institución. Exactamente. Bueno, una vez ya se dé el aval de la universidad en donde ustedes efectivamente ya están afiliados a la ARL, en esa primera semana, ¿qué voy a hacer, profe?
pues va a ser la pregunta. La profe, pregunta. ¿A qué llego a hacer? Entonces les voy a colgar en la carpeta estos tres formatos que deben estar diligenciados en esa primera semana. Esas son nuestras tareas de esa primera semana. Entonces la primera es el formato 010, que es la carta de presentación, acta de inicio y finalización de práctica o pasantía. Entonces pues está con la fecha, obviamente la van a diligenciar en la fecha que corresponde esa semana, a nombre de la persona de esa institución donde usted va a hacer su práctica. Recuerden que debe ser el rector, uh-huh. o debe ser la persona que está a cargo de la institución. Porque después, rector o rectora, ¿por qué? Porque esa es la persona que está responsable de ustedes. Exacto. Ahí lo entonces, vamos a... eso es importante que ustedes sepan. Después, en otro requerimiento, ya cuando ustedes tengamos este aval, habrá otro momento en donde ustedes se les dará, los rectores ya saben, con qué otros documentos deben respaldar ese proceso de práctica, como perfecto. Es, por ejemplo, la fotocopia de la licencia de funcionamiento, la fotocopia, por ejemplo, del representante legal. Sí, son elementos que ya en el camino también se les dará a conocer uh-huh. de acuerdo a cada semana en la ejecución de la práctica. Esto va a un paso a paso. Bueno, entonces está el nombre también de la institución educativa. Recordemos que puede ser un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, hogar comunitario o jardín infantil privado, entre otras instituciones. Eso lo ponemos porque está un abanico de posibilidades, uh-huh. que reconocemos que ustedes en su territorio no siempre van a encontrar un CDI y va a venir la pregunta o la preocupación. Profe, ¿y si en mi territorio, en mi municipio, en mi pueblo no hay CDI, qué voy a hacer? ¿No puedo hacer la práctica? No, está todo ese abanico uh-huh. de posibilidades, siempre y cuando tenga su registro ante el Ministerio de Educación. Que es importante que sí, que ustedes obviamente, cuando también ven para aquellos estudiantes que están laborando, que son casos muy particulares, estamos llevando como una comunicación interna, en donde ya sabemos que hay un formato adicional que deben diligenciar en las entidades en donde ustedes están. Que hay, profesora, pero entonces es que yo tengo un uniforme en esa institución, Y es que para las evidencias tengo que tener el uniforme de SECAR. Sí, señores y señoritas, sí deben tener. Ustedes ya saben que tienen más o menos uno o dos días de práctica en donde están acumulando esas horas. Entonces, ese uno o dos días ustedes deben también, la institución, como sabe que usted está también ejecutando una actividad laboral, pero también está haciendo manejo de práctica, debe para las evidencias usted tener ese día el uniforme, porque para las evidencias, obviamente, puede salir cualquier persona porque nosotros no los conocemos, pero con el uniforme se identifica quién es el practicante, qué está haciendo, con quién lo está haciendo, qué actividades, y entonces se ve como toda esa secuencia lógica de los procesos que nosotros estamos revisando. Entonces, estar como muy pendiente de eso. Bueno, de retomar en la carta, entonces tenemos que es la Corporación Universitaria del Caribe SECAR quien hace la presentación de usted como practicante. Allí se está explicando pues todo el aporte o el proceso de protocolo. Entonces, obviamente las fechas difieren un poco, pero esa es la estructura general. Va con firma. ¿Listo? El segundo documento que les vamos a colgar en la carpeta para que estén trabajándolo en la primera semana de su práctica. Ojo, una vez tengan ya resuelto la parte de su ARL, o sea, sin ARL no se vayan a ir a los sitios de práctica, por favor. ¿Listo? Entonces, tenemos el acta de compromiso individual para el desarrollo de la práctica profesional. Esta acta tiene que ver con esos compromisos que usted adquiere al ingresar a esa institución educativa como estudiante de formación en práctica. Entonces, leen muy bien como todas las responsabilidades y sus compromisos dentro de la institución educativa. Y firma tanto la persona, estudiante de práctica y el coordinador de práctica o pasantía de la institución educativa. Uh-huh. Estamos al día, ¿verdad? Al día, con sí. esa instrucción. Y el tercero es este documento, que es la constancia de aceptación del estudiante de práctica pedagógica. Este formato es el que la institución educativa donde usted va a hacer su práctica nos formaliza la universidad que usted es aceptado para hacer esa práctica.
Entonces, esa ley de diligencia a la institución educativa. Obviamente usted la facilita porque debe ir con firmas de la persona representante, en este caso sería el rector. Acá en este momento, en este, en el anterior, en la primera que mostraste, va el rector y en esta va es el docente titular, titular de aula que acepta que esté usted dentro del aula con el grado específico, sí, porque si hay nota, exacto, y ahí y en la parte superior dice entonces que desarrollará la práctica los días tales, en tales horas, en el grado tal, a cargo del docente o de la docente tal. Entonces, este es, ya cuando ustedes hacen en la primera carta que les mostramos, esa presentación, ya saben que entonces en el Jardín Infantil Semillas de Amor voy a hacer la práctica con el nombre de la rectora Mónica Florian Escandón, entonces Mónica Florian Escandón, la rectora, va a mandarlo seguramente al aula que corresponde y en esa aula usted le muestra esto, ella seguramente, la rectora, manda a decirle al docente titular que va a tener entonces el acompañamiento de práctica de este estudiante. Entonces ella diligencia, ustedes diligencian esto, ella lo firma, queda ubicado todo y ustedes esos tres documentos son los que deben colgar después en plataforma en el link que la profesora les va a ubicar para que estemos como con ese soporte y después también y sea legalizado también en SECAR. Miremos un momento nuevamente la pantalla para que quede claridad. Entonces va a firma del maestro titular. Bien. Ahí en esa parte está la firma. La primera. El modelo de cartas. Listo. Perfecto. Ahí estamos, ¿cierto? Sí. Bueno, tres tareas que son sencillas, pero que requieren un tiempo, porque sabemos que en una institución se toman el tiempo para diligenciarlo, ustedes también. Entonces, en esa semana no hay más tareas, ¿cierto? No hay más tareas. Ustedes en esa primera, muy motivados, muy atentos a todo lo que requiere la institución educativa. Ustedes también han de limitar cuál es su marco de acción en ese momento. Y pues nada, es diligenciar estos tres formatos que los van a colgar en su plataforma. Nosotros les vamos a habilitar una opción para que vayan cargando esos documentos que les estamos presentando. Mucho ojo, no nos queremos encontrar con casos que lamentablemente se han presentado y que no es la mayoría, son unos pocos, pero por esos pocos a veces se nos cierran espacios de práctica y nos inventamos sitios o la información y la mandamos por mandarla y no está debidamente formalizada. Y cuando vamos a hacer el procedimiento, el control, no, los números no corresponden. No, la importante, no algo está. Que es importante con relación a lo que está diciendo la profesora es, hemos tenido algunos casitos en donde ya no son estudiantes de SECAR, porque se clausura de manera definitiva la matrícula en la institución y ya no es estudiante, aquel estudiante que puede llegar a plagiar una firma de una institución educativa. Entonces, tener mucho cuidado con eso, queridos estudiantes. Nosotros somos profesionales en donde nuestra carta de presentación es el manejo de la ética, por un lado, y por otro lado, el ser legales. Porque nosotros vamos a estar, en nuestros hombros está siempre el peso de la Constitución, está el peso de la legalidad, porque nosotros debemos hacer cumplimiento de eso, no solamente por ser ciudadanos, porque somos docentes de generaciones. Y uno como docente le enseña también a las generaciones esos elementos básicos frente a los deberes y los derechos que tenemos. Entonces, ustedes tienen unos deberes con estos documentos y deben, de manera legal, diligenciarlos y no cometer un error de plagio, porque eso sería gravísimo para usted. Eso es un manejo de cierre de matrícula automático. Porque ustedes no se imaginan el componente legal que puede generar un plagio en una firma con la institución educativa. Entonces, es importante aclararlo y de una vez que lo conozcan. Me imagino que ustedes también en sus redes que internamente tendrán de estudiantes o los comentarios que ustedes escuchan, también serán conocedores de las situaciones que se han presentado, que gracias a Dios no han sido más de 5, pero que sí se han presentado frente a ese plagio y de firmas, frente a esos documentos falsos, y que el estudiante pierde todo,
O sea, ya pierde el manejo de ser estudiante, no se le desconocen de pronto los semestres que haya cursado uh-huh. anteriormente, pero ese semestre ya queda cerrada la matrícula, queda sus procesos totalmente cortados. Además, la imagen de la institución, ¿no? Claro. O sea, ya no va en representación solo como persona, sino como una organización, una institución uh-huh. educativa. Exacto. Y que nos cierren un espacio posible de práctica es delicadísimo, no solamente por usted que pierde esa opción, sino por las personas que vienen detrás suyo también, en donde ya tienen visualizado ese espacio. Uh-huh. Y encontrarse con que compañeros de ustedes cerraron ese sitio porque hicieron uh-huh. cosas gravísimas como plagiar una firma, entregar datos falsos, uh-huh. pues es muy delicado y muy sí. triste porque muy posiblemente, digamos, en sus territorios no abundan las instituciones educativas exacto. de este perfil, y que nos cierren esos espacios tan ricos de aprendizaje, pues es una lástima y obviamente uh-huh. tiene unas consecuencias sí. a nivel de reglamento estudiantil. Entonces, y ustedes saben que no hay nada escondido entre el cielo y la tierra. Desafortunadamente ese o afortunadamente es una situación siempre que se va a evidenciar en algún momento, y eso es gravísimo para un estudiante que se le llegue a cerrar de esa manera la puerta en institución educativa. Entonces estar como muy atentos de hacer el cumplimiento de estos elementos y para poder entonces ejecutar una con relación a lo que estaba diciendo la profe Jenny. Voy a retomar un momentico con los documentos. Hay algunos estudiantes que me han escrito que están muy inquietos porque ellos ya tienen ubicados el lugar, entonces están esperando esa documentación, seguramente la van a sacar en un día, uh-huh. porque ya el rector los está esperando, la profesora, ellos ya saben, solamente entonces es formalizar con estos documentos. Si por decir algo, ya el sábado están montados en plataforma y el lunes están firmados, perfecto. Ya. Súper. Uh-huh. Súper. Y que ya ustedes quedaron que entonces con esa firma y esa legalización con la institución, entonces ustedes van a ir jueves y viernes, perfecto. Perfecto. Ya entonces empiezan a adelantar procesos. Hay otras entidades que, por ejemplo, tengo conocimiento específicamente de los lugares de las ciudades intermedias, que sí es un proceso a veces más larguito, van, entonces tienen que hacer antesala ante el rector, dejarle los documentos, él dispone cuándo los va a recoger, después cuando entonces formaliza, sí, es a veces más dispendioso, pero tenemos un plan B para eso. Si inicialmente ustedes dicen, no, profe, es que nos demoramos, es que ya la cuarta, la tercera semana de septiembre y nada, no nos han entregado los documentos, tranquilos. Podemos ubicar una organización de tiempo, ¿sí?, adicional durante la semana para que entonces ustedes acoplen el tiempo, se vayan equilibrando y no tengan al final toda la actividad ahí retenida, sino que poco a poco vayan adelantando. Comuníquense a tiempo, por favor, por la uh-huh. mensajería interna de la plataforma. Algunos estudiantes, cuando han tenido dificultades en el foro, inmediatamente escriben en el tiempo de la clase para poder participar. Así háganlo también cuando presenten alguna de estas situaciones que la profesora les está comentando. Vital que hagan eso, porque si no, quedamos, pasa 2 meses y, profe, no estoy, todavía estoy en este proceso. Y cómo poderles solventar esa situación. Y la comunicación directa. Todo tiene un ciclo, ¿cierto? Sí. Mi horario de respuesta a ustedes siempre son en la mañana. Yo siempre les voy a estar atendiendo a ustedes en la mañana. Entonces, una estoy contestando en las, uh-huh. todas las mañanas, estoy hacia sus inquietudes. Si llegamos a una instancia de llamar, es porque estas otras se han superado. Entonces, nos agobiemos llamando de una vez, agotemos como todas las instancias también. Y eso es un llamado que hago muy respetuosamente a ustedes, porque sí los veo muy comprometidos, pero a veces nos asusta un poquito que no estemos como empezando ya y empezamos a llamar. Y son cosas que uno va trabajando con ustedes en el tiempo. Uh-huh. Profe, se nos agotó la clase del día de hoy. Muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias, profe. A ustedes pues ya están listos, digamos, con su primera semana. Que tengan muy buen resto de día y nos estamos encontrando el próximo sábado. Que estén muy bien.